Hola, pase. ¿Qué está en la presa? No, es que estamos tamaleando aquí. Muchísimas gracias. Qué chulada. Gracias. Para picarle el pollo. Sí, qué bonito, se lo agradezco mucho. ¿Sí? ¿Y para la presa usted? Sí, ya me tuve que traer, ya estaban todos. No quiero unos sándwiches de allá de Oriente, al estilo Oriente. ¿Ya está hecho? Sí, ya están hechos. Sí, son de los panes de barra. No están en barra. Yo le digo que si yo viviera aquí, pues. Don Chepe. A mí me gusta. Diga. Yo hice pan. Mi mamá. Ah, gracias. Gracias. Si hay oriente, todo. Le digo que si yo viviera aquí, yo tuviera un perrito en la casa. Ah, sí. Que a mí me gustan. A mí me gustan ellos. Ajá. Chiquito. No, ni a mí. Grandes, no. Primero. La primer tamaleada en la casita. A veces, bueno, viera el otro día yo iba a ir para la presa y bueno, voy a tapar una gran culebra. Ayudándome a hacer el almuerzo, Jonatito va a hacer la lechuga, la va a picar. Por allá está Davidito rayando el queso. ¿Cómo es?
Y por acá ya casi van a estar los tomates para la salsa, que lo vamos a hacer con la sopita del pollo, ¿sí? Ya lo vamos a deshilar. Estoy queriendo usar este chunche, pero no lo entiendo. ¿Qué creen ustedes que diga ahí? Aquí va la salsita. El pollo, ya solo nos falta freír las flautas. Cuando sirva un plato bonito. Y así vamos ya con las flautas. Miren qué rico quedó esto. Sabroso, sabroso. Así quedó. Voy a repartirle a los de la plaga. Aquí venimos a dejarle comida a los conejitos. Por aquí se la podemos poner, ¿ves? Ahí en las casitas arriba, ponele. Ah, ok. Hello. Good morning. Aquí ya están poniendo, otras están echaditas. ¡Qué bendición!
que va a oscurecer y tenemos que 20 todo. Minutos más oscurece y ya no me miran. Uy, perdón. No, hombre, así con este traje todo. Sí, hombre. ¿Viste cómo se siente andar así, Sugar? ¿Ah? Bien relax. Bien tranquilo. ¿Cuánto llevas ahorita? 5. 5 nomás. No es nada. Bien bonito. Ya eso, bonito es gente que le vengan a pegar a uno aquí. Bien, bien bonito. Para allá se me van a ir a la casita. Ajá, ya le voy Tengo a lleno de flores. Es que depende cómo ande uno. Háganlo ligero, dijo el gordo. Esta es la rojadita, mire. ¿Ya le pegó alguna, bolita? ¿Y a usted? Solo una, la rojadita, mire. A mí, no, ni las manos. Chugar, ¿cuántas te han picado? Solo 5, muchachos. Ay, no, y no te vas a hinchar. Cuando te pican en la cara, es que. Solo en la cara se me hincha. Y en el dedo, que mire. Pero lo bueno es que él es hombre. Y ahorita mi copa era un saludo. Era aquella, la de la esquina. La que estaba abajo. La de la esquina, ¿eh? Media hora más y vas al sol. Ya no te van a ver, Pachuga. Ya no me miran. Estoy en la pose. Chuga, es que ninguna abriste ahora, vos. ¿Qué? Ya sabes por qué, vos. Mira, ahorita estoy en pose de árbol. Pose de árbol. Me dijo que mi papi allá estaba bien hablando. Pero que allá se enojaron. Hasta allá atrás, mira, como que. No, hombre. Una mira, está atrás. ¿Qué están haciendo ahí calladitos, pues? Venga, ese papá, venga aquí, venga. ¿Por qué está? Mire, venga. Se le picó uno. Pero es que son esas poses. Mira, mira. No, bebé. ¿Por dónde fue? No caminen, no caminen porque abajo están con todos los animalitos. Uy, anda tirando fuego. Aquí mira cómo está. Ponga el flash porque ya casi no hay luz. Ahí van a llegar un poquito más. Ya le voy a echar. Oh, qué bonito, muchachos. Bien bonito como va quedando. Échale uno. Claro, oh, ya están terminando de poner la tapadera. Chugar quiere que ya. Uy, vas a agarrar. Falta una. Va a encender los cipotes. ¿Cuál es la que falta? Ya estuvo esta. No, falta esta vez. La que está ahí atrás. Ya estuvo. Ya está. ¿Seguro? Sí, ya estuvo todo. Ah, pues ya estuvo todo. Montón ando. Pero esos blancos son más gruesos, creo yo. Sí. Pero no pican. Es que las vistas lo quieren a uno. Pica más. ¡Ay! Te picó el pie. Yo soy como tío. Hoy sí me picó. Así como vos, Pachuga, que vos te conocen, va. O sea, sí, mira. Y si agarramos un poquito así, Chuga. ¿Se acuerda de que así hizo? Mira qué bonito me siento. Ay, yo siento que ando una por dentro. Y hablan porque le hacen a uno. Exactamente, bien bonito. ¿Por qué andan teléfono ahí con dos manos y no le andan así con una sola? Espéreme, ya que me pegó en el gonce. Ah. En el gonce me picó una. Ah, es que no es desgraciada. Ah, sí, y ese es mi punto débil. Ah, el punto débil. Por aquel día andaba agarrándose. Otra. Sí. Ya.